Despedida oficial. Magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoce a Milton Ray Guevara por su extraordinario mérito, meritoria y encomiable labor jurisdiccional como parte de los primeros 13 jueces constitucionales que conformaron desde su fundación el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por su trayectoria administrando justicia constitucional con entrega, dedicación, alto servicio de compromiso y contribuyendo con su noble labor de juez a la construcción de nuestro Estado social y democrático de derecho. Dado en Santo Domingo Este, República Dominicana, a los 27 días del mes de diciembre del año 2027. Enhorabuena y hasta siempre, querido magistrado. Lo amo. Reconocimiento especial de manos de la honorable magistrada Alba Luisa Bert Marcos y de la honorable magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, ambas juezas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que han tenido a su cargo hacer la entrega de este reconocimiento especial al honorable magistrado juez presidente doctor Milton Ray Guevara. Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoce a don Rafael Ramón Díaz Filpo por su extraordinaria, meritoria y encomiable labor jurisdiccional como parte de los primeros 13 jueces constitucionales que conformaron desde su fundación el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por su trayectoria administrando justicia constitucional con entrega, dedicación, alto sentido de compromiso y contribuyendo con su noble labor de juez a la construcción de nuestro Estado social y democrático de derecho. Reconocimiento especial al honorable magistrado juez primer sustituto de presidente Rafael Díaz Filpo, entregado por el honorable magistrado José Alejandro Ayuso. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoce a Lino Vázquez Samuel por su extraordinaria, meritoria y encomiable labor jurisdiccional como parte de los primeros 13 jueces constitucionales que conformaron desde su fundación el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por su trayectoria administrando justicia constitucional con entrega, dedicación, alto sentido de compromiso y contribuyendo con su noble labor de juez a la construcción de nuestro Estado social y democrático de derecho. Enhorabuena, magistrado. Reconocimiento al honorable magistrado juez segundo sustituto de presidente, Lino Vázquez Samuel. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoce a Víctor Joaquín Castellano Pizano por su extraordinaria, meritoria y encomiable labor jurisprudencial como parte de los primeros 13 jueces constitucionales que conformaron desde su fundación el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por su trayectoria administrando justicia constitucional con entrega, dedicación, alto sentido de compromiso y contribuyendo con su noble labor de juez a la construcción de nuestro Estado social y democrático de derecho. Dado en Santo Domingo Oeste, República Dominicana, a los 27 días del mes de diciembre del año 2023. Reconocimiento especial al honorable magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, de manos de la honorable magistrada Eunicis Vázquez Acosta. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoce a Justo Pedro Castellano Curi por su extraordinaria, meritoria y encomiable labor jurisdiccional como parte de los primeros 13 jueces constitucionales que conformaron desde su fundación el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por su trayectoria administrando justicia constitucional con entrega, dedicación, alto sentido de compromiso y contribuyendo con su gran labor como juez a la construcción de un Estado social democrático de derecho. Dado en Santo Domingo Este, República Dominicana,
a los 27 días del mes de diciembre del año 2023. Muchas gracias. Este es el reconocimiento especial que realiza el Tribunal Constitucional al honorable magistrado Justo Pedro Castellanos Curi. Estaban viendo en pantalla el acto de despedida que se realizó ayer a los jueces salientes del Tribunal Constitucional. Los 12, los jueces que conformaron la camada por durante 12 años, los únicos que duraron 12 años y que van a durar 12 años porque esa primera elección del Tribunal Constitucional se hizo precisamente en ese contexto, de que cada uno tuviese un periodo de tiempo para que se renueve cada 9 años. Y ayer pues concluyó esta etapa de los 5 magistrados del Tribunal Constitucional. Para el día de hoy, a las 11 de la mañana, el Consejo Nacional de la Magistratura convocó para hacer la juramentación de los nuevos magistrados que van a integrar esa alta corte presidida por el juez Napoleón Esteves Lavandier, quien también en el día de ayer estuvo presente en el acto de despedida a los jueces del Tribunal Constitucional. Estuvieron también los otros magistrados que forman parte de esta camada. De hecho, tenemos y vamos a pedir al señor director si nos puede ayudar el SS, donde aparecen los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Empezó en vivo la juramentación? Pues me acaban de decir que inició el acto de juramentación de los nuevos jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces nosotros vamos también a hacer ese paso para que ustedes vean. Acabamos de ver la despedida de los 5 magistrados salientes: Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez y los de otros 2 magistrados que conforman esa alta corte. Y a partir de este momento, entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura va a juramentar a los nuevos 5 magistrados encabezados por Napoleón Esteves Lavandier. Señor director, vamos a hacer el cambio, a poner en vivo esa juramentación que se llevará a cabo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Honorable magistrada Eunicis Vázquez Acosta, jueza, miembro y segunda sustituta del presidente del Tribunal Constitucional. Honorable magistrado Fidias Federico Aristi Payano, juez electo al Tribunal Constitucional. Honorable magistrada Sonia Argentina Díaz de Sánchez, jueza electa del Tribunal Constitucional. Honorable magistrada Armi Esperanza Ferreras Reyes, jueza electa al Tribunal Constitucional. Honorable magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres, juez electo al Tribunal Constitucional. Una salutación muy especial al honorable doctor Milton Rey Guevara, presidente saliente del Tribunal Constitucional. Honorable señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Saludamos a todas las autoridades gubernamentales aquí presentes. Salutaciones generales a los familiares que nos distinguen con su presencia en esta ocasión tan especial. Nuestros invitados especiales, la prensa nacional aquí presente. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Hoy serán juramentados quienes tienen como misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Iniciamos este solemne acto con las palabras de la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana y presidente en funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos muy buenos días. Honorable magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable legislador Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República. Honorable legislador Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Honorable magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República. Honorable magistrada Nancy Salcedo,
jueza miembro de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, honorables magistrados electos del Tribunal Constitucional, señores Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, Fidias Federico Aristi, Sonia Argentina Díaz de Sánchez, Armi Esperanza Ferreras Reyes y Amauria Milcar Reyes Torres. Honorables magistrados del Tribunal Constitucional, que a partir de hoy pasarán a integrar el bufete directivo, señores Miguel Aníbal Valera Montero y Eunices Vázquez Acosta. Honorable doctor Milton Rey Guevara, presidente saliente del Tribunal Constitucional. Honorable doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, funcionarios gubernamentales presentes, distinguidos familiares de los magistrados electos al Tribunal Constitucional, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. Quiero iniciar este breve acto reconociendo la labor realizada por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura durante los últimos meses para convocar, para preseleccionar, entrevistar, evaluar y finalmente escoger los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Igualmente, deseo felicitar a los jueces seleccionados por haber superado satisfactoriamente el proceso tras la presentación de sus credenciales y ser evaluados en las vistas públicas celebradas recientemente. Finalmente, quiero dirigir una especial y afectuosa felicitación a los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, aquí representados por el presidente saliente, el doctor Milton Rey Guevara, a quien pido un aplauso, por favor, para él. Porque estos últimos 12 años de invaluable trabajo jurisprudencial, pues ha realmente pues sellado un tiempo sumamente importante para sellar lo que es la democracia y la gobernabilidad de nuestro país. La nación siempre estará agradecida. Confiamos plenamente en que esta nueva composición del tribunal continuará el camino pautado por las primeras cohortes, fortaleciendo lo que es la institucionalidad de nuestra nación y manteniendo sobre todo lo que es el equilibrio y fomentando la seguridad jurídica para todos. Sabemos que esta es la conclusión de un trabajo arduo para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pues la comunidad jurídica aportó a esta convocatoria decenas de excelentes candidatos con méritos más que suficientes para pertenecer a una alta corte y contribuir desde ella a lo que es la estabilidad de nuestro país. La sociedad fue testigo del ejercicio minucioso y sopesado que debió realizar el Consejo para ocupar las plazas que se habrían de llenar. Ahora, ante sus familias y ante todo el país, pido a Dios mucha sabiduría para cada uno de ustedes en sus importantes labores y les exhorto a continuar llenándonos a todos de mucho orgullo con sus acciones diarias. De inmediato, pues, pido a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana prestar juramento como lo dispone la ley bajo la expresión siguiente. Por favor, de pie y levanten su mano derecha. Por favor, su mano derecha, la levanta. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia,
respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. ¿Juran ustedes? Si así lo hicieren, que Dios los premie, si no, que Dios, la patria y las instituciones os lo demanden. Quedan formalmente juramentados como miembros del Tribunal Constitucional y como presidente, primer sustituto y segunda sustituta de presidente respectivamente. Muchas felicidades, que Dios los bendiga. Concluido este momento en el cual la vicepresidenta Raquel Peña toma juramento de los jueces, procedemos en este momento a invitar a los nuevos jueces a saludar protocolarmente a la excelentísima vicepresidente y a los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Inmediatamente concluido este saludo, les invitamos a recibir el pergamino que los acredita como nuevos jueces del Tribunal Constitucional de manos de la señora Nancy Salcedo Fernández, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Honorable magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, juez presidente electo del Tribunal Constitucional. Ustedes acaban de ver el acto de juramentación formal de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana por un periodo de 9 años. Napoleón Esteves Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional, acaba de recibir su pergamino, además de la juramentación. Fidias Federico Aristi Payano, Amauris Amilcar Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz y Noas de Sánchez y Armi Esperanza Ferreira Reyes. Son los 5 nuevos jueces del Tribunal Constitucional que estarán por un periodo de 9 años. También fueron juramentados los magistrados Miguel Aníbal Valero Montero y Eunices Vázquez Acosta, quienes figuran como primer y segundo sustituto de presidente respectivamente. Estos magistrados ahora mismo acaban de ser juramentados por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y presidenta en funciones del Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional. Raquel Peña está dirigiendo o está haciendo la función de presidenta de el Consejo Nacional de la Magistratura porque el presidente de la República, Luis Abinader, ha tomado unas vacaciones. De hecho, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, lo confirmó en el día de ayer a través de un tuit notificando que el presidente de la República está en unas vacaciones, se ha tomado unas vacaciones junto con su familia. No se ha precisado si es al exterior, es decir, si se encuentra fuera de la República Dominicana, y de acuerdo a lo que dicen los periódicos y la información que manejan de manera extraoficial, vamos a decirlo así, los medios de comunicación, es que el presidente retornaría el 30 de diciembre a sus labores ordinarias. No sabemos si está adentro o fuera de la República Dominicana, pero sí se ha tomado unas vacaciones y por eso la vicepresidenta de la República y quien es presidenta en funciones en este momento del Consejo Nacional de la Magistratura ha tomado juramento a los nuevos magistrados, que reiteramos que ahora sustituyen a los salientes Milton Ray Guevara, quien es presidente saliente del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, primer sustituto de presidente, Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto de presidente, además de los jueces Víctor Joaquín Castellano Pizano y Justo Pedro Castellano Curi, que son los 5 magistrados salientes del Tribunal Constitucional. Este ha sido el acto de juramentación que ha llevado a cabo y se ha llevado a cabo en el Palacio de la Presidencia con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, exceptuando al presidente de la República, Luis Abinader, de quien reiteramos se encuentra en unas vacaciones, de acuerdo a lo dicho por el vocero de la Presidencia. A partir de hoy, el Tribunal Constitucional tiene unos nuevos integrantes. Ya forman parte de esa alta corte
los magistrados electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que justo un día como hoy cumplen 12 años de haberse juramentado el primer grupo de jueces que integraron esa alta corte a partir de la Constitución de 2010, que fue el que dio cuerpo a la creación de ese órgano constitucional que es el responsable de interpretar la Constitución, pero también de velar por los temas y garantías constitucionales que estén apegados a lo que se establece en la Carta de los Derechos Humanos, que se establecen los tratados y convenios internacionales, pero también que establezcan los derechos constitucionales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. A partir del 2010, la República Dominicana, además de ampliar el catálogo de derechos fundamentales que contemplaba la Constitución, también creó esa alta corte cuyas decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado. Por eso, en el día de hoy es sumamente importante la conformación del Tribunal Constitucional, que es un órgano dentro del sistema jurídico jurisprudencial, que algunos no lo quieren vincular propiamente como parte del sistema judicial dominicano, porque es sus decisiones abarcan amplios sectores y sus decisiones son vinculantes a todos los poderes y sectores y entidades del Estado. Es más, tiene una función un poco política, por eso la relevancia, y de hecho se hablaba de que si quienes iban a integrar el Tribunal Constitucional eran jueces en ejercicio o si debían ser abogados, por la naturaleza de lo que implica esa alta corte. Así que en el día de hoy el Consejo Nacional de la Magistratura ha juramentado a los 5 nuevos magistrados que van a estar por 9 años, no 12 años como ocurrió en el caso de Ray Guevara y los otros 4 jueces que conformaron hasta el día de hoy esa alta corte. Señor director, con esta información nosotros hacemos la primera pausa del programa de hoy, agradeciendo a la gente que nos está viendo a través de Tele Radio América, canal 45 o 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, y también los que están en la página de YouTube de Edith Febles, donde siempre le vamos a recordar suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otros para que sean parte de esa gran familia y que los puedan seguir a través de las redes sociales, Instagram, X y Twitter, Instagram, X y Facebook, Twitter, señores, ya ustedes me perdonan por ese lapsus que tenemos con Twitter, que ha sido muchos años que la teníamos en mente. Así que pueden seguir a Edith Febles, @EdithFebles en esas plataformas, y a mí me pueden acompañar a través de @Oglavetiza en Instagram y X. Con esto nos vamos a la primera pausa por el día de hoy.